Y no tendríamos que confiar que Dios cumpliría las cosas en nuestra vida si supiéramos cuándo todo sucedería. Y eso no sería bueno, porque confiar en Dios es una de las cosas principales que deberíamos hacer. Eso forma gran parte de nuestra relación con Él. El no saber nos guarda de hacernos espiritualmente perezosos. Hola. El no saber nos protege de hacernos espiritualmente perezosos. Nos mantiene buscando a Dios, persiguiéndole, orando y aprendiendo y esperando crecer. Pero si lo supiera todo y supiera cuándo todo sucedería, no querría nada de eso. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que hace. Y si supiéramos cuándo, tal vez seríamos tentados a vivir en pecado hasta que el tiempo se acercara. No, dice usted, sí. Dios retiene información a propósito y debemos creer que nuestros tiempos están en sus manos y que cuando el tiempo sea correcto, que ningún diablo en el infierno ni persona en la tierra podrá detener que Dios se mueva en nuestra vida. ¿Me oyó? Bueno, si el diablo solo se quitara del camino. No. El diablo puede molestarle, pero no puede detener a Dios. Mantenga sus ojos en Dios. Y cuando el tiempo sea correcto, Dios hará en su vida lo que Él quiere hacer en su vida y nadie le detendrá. Amén. Juan 13:7, Jesús le contestó, lo que yo estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero después sí lo entenderás. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna prueba? Pasaron por cosas que no entendieron para nada. Pasaron varios años totalmente confundidos y miserables y casi pierden la fe varias veces y ahora miran atrás y, ¿verdad?, ahora sabe por qué eso pasó. ¿No es divertido? Les daré un ejemplo. Cuando aún tenía mi pequeño estudio bíblico en casa, y por causa de tener un trabajo de tiempo completo, en realidad no tenía tiempo para estudiar apropiadamente ni para dormir. Y estaba criando a mis hijos, tenía hijos, un trabajo de tiempo completo. Así que comencé a sentir que Dios quería que dejara mi trabajo. Pero el problema era que si dejaba mi trabajo, nos faltarían $40 cada mes para tener suficiente dinero para pagar las deudas. Y eso era sin siquiera comprar ropa, ni hacer reparaciones de carro, o reparaciones de casa, ni nada así. Era solo para pagar cuentas. Así que yo seguía sintiendo que eso era lo que Dios quería que hiciera. Bueno, parcialmente obedecí a Dios y eso nunca funciona. Y dirá, ¿qué hizo? Tomé un trabajo de tiempo parcial. ¿Verdad? ¿Habrá alguien que sepa de lo que hablo? Bueno, Dios, yo te quiero obedecer, pero voy a tener un plan B aquí por si acaso. Por si acaso tú no me cubres, voy a tener un plan B. Bueno, ¿sabe qué? No obtendrá su victoria hasta que suelte ese plan B. Ah, no les gustó eso. Les voy a decir a ellos. ¿Verdad? No obtendrá lo que quiere hasta que deje ir su plan B. Miren, les predicaré más si actúan mejor. Pero piensen en eso. Así que, finalmente, bueno, me despidieron de mi trabajo de tiempo parcial, lo cual supe inmediatamente que fue Dios, porque a mí nunca me habían despedido de un trabajo. Yo no era el tipo de persona que despedían de un trabajo, pero digo, desde el momento en que fui a trabajar en ese lugar, yo no podía hacer nada bien. Digo, era ridículo los errores que cometía. Yo me hubiera despedido. Y así que dejé mi trabajo y estaba tan asustada. Ay, Dios mío, tenía tanto miedo. Y por 6 años, cada mes, sobrenaturalmente, de algún modo, Dios proveyó ese dinero que necesitábamos para pagar las cuentas.
Y yo le puedo decir que yo ahora miro hacia atrás y fueron uno de los tiempos más preciosos de mi vida y muchos tiempos de gran unión con Dios. Cuando veía las cosas pequeñas que Él hacía por mí, que sabía que era Él, no pudo haber sido otro más. Pero sabe, en realidad, me estaba cansando de vivir así. ¿Cuándo, Dios, cuándo yo hice este gran sacrificio? ¿Cuándo llegarás con un poquito de prosperidad para nosotros? Diezmamos, estamos dando, estoy predicando, enseñando, ¿verdad? Y amamos darle a Dios una lista de todas las cualidades así. Tú me debes algo. Mira todo lo bueno que estoy haciendo aquí, Dios, y tú no haces nada. Así que, bueno, un día mi pastor me visitó y quería compartir un testimonio. Él tenía una oportunidad para predicar. Yo estaba desesperada de que alguien me pidiera a mí que predicara y nunca me invitaron. Él llegó y había recibido una gran ofrenda y dos o tres personas le habían dicho que querían colaborar con él y él estaba tan emocionado que me contó las buenas nuevas. Y yo hice lo que hacemos. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es tan bueno! ¡Gracias, Jesús! Así que, ¿verdad? Bueno, por lo menos estaba tratando de actuar como se suponía que actuara. Y ahí, de repente, él me dijo, oh, está bien si te cuento esto. Y yo pensé, no quisiera que se callara, pero no le dije eso. ¿Y cuántos saben que cuando sienten que están heridos, como que le han herido profundamente, no aprecian oír el testimonio de otra persona? ¿Verdad? Sean honestos. Así que aún para contar su testimonio hay un tiempo. ¿Verdad? Si alguien parece que está a punto de morirse de la gripe, quizás no es el momento donde debería contarle que le dio la gripe, pero Dios le sanó. Es el tiempo de tener más compasión. Amén. Así que yo pretendía estar muy feliz por él y cuando se fue me tiré en la cama de mi hija y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y cuando me levanté de esa cama dije, Jesús, no me importa si nunca veo ni un resultado. Yo continuaré diezmando y dando ofrendas hasta el día que tú regreses para llevarme. Y nuestras finanzas cambiaron desde ese día. Déjeme regresar a lo que dije antes. Tenemos que dejar de servir a Dios solo por el resultado. ¿Me escuchan? Sabemos que hay promesas. Está bien creer por esas promesas. Pero cómo nos comportamos en nuestra relación con Dios no puede estar basado en si Él me está dando lo que yo quiero o no. Él ya nos ha dado más de lo que cualquier persona posiblemente merezca en un millón de vidas. Bueno, yo no entendía por qué estábamos pasando por eso. No tenía ningún sentido. Nos habíamos sacrificado, tratábamos de hacer lo correcto. Bueno, ahora sé. Lo entiendo plenamente. Pero vea, allí fue donde aprendí cómo confiar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios por sus calcetines y calzoncillos antes de poder confiar en Él por un ministerio mundial. ¿Verdad? Y aún tengo un cuaderno en casa donde escribí mi listita de oración en los 70s. Querido Dios, necesito 12 toallas nuevas. Necesito un nuevo sartén. Y nunca olvidaré el día en que alguien tocó a mi puerta. Fui a la puerta y no reconocí a la persona y ella dijo, espero que no piense que estoy totalmente loca, pero sentí que Dios me dijo que le trajera 12 toallas de baño. Esas son las clases de cosas que le unen a Dios. Porque digo, yo sabía que eso tuvo que ser Dios. Y vean,
el decir que confiamos en Dios es una cosa, pero cuando en realidad confiamos en Dios, entramos en su reposo. El tratar de confiar en Dios es frustrante, pero cuando en realidad confía en Él, en realidad no se preocupa acerca de la situación, porque sabe que Dios se encargará de ello. No sabe cuándo, no está tratando de ver cuándo, no sabe cómo, no está tratando de figurarlo. Solo sabe que Dios lo hará. Y si Dios no lo hace, entonces tal vez no se supone que pase. ¿Verdad? Sabe, puede ser posible. Remotamente, yo sé. Pero sí es posible que le esté creyendo a Dios por algo que no se supone que tenga. Esa no les gustó para nada, Bueno, vamos a ver qué tan espirituales son. Es que es posible que le esté creyendo a Dios por algo que no se supone que tenga. No es justo para este lado del auditorio porque les digo primero. Y vean, este lado del auditorio recibe el impacto, pero ellos lo piensan para cuando me dirijo a ellos. Pero mire, es cierto, si Dios quiere que lo tenga, ¿acaso Dios no se lo puede dar? Y si Él no se lo da, es porque no es el tiempo o no es correcto. Y si en realidad somos listos, no vamos a querer nada de lo que Dios no quiere que tengamos y de seguro no lo querremos fuera de tiempo. Porque si no está preparado para tomar cargo de ello, se convierte en una carga. Juan 16, 12. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas por decirles, pero no podrán soportarlas ahora. Wow. Me pregunto, ¿qué sabe Dios que yo no sé? Miren, ahora que soy un poquito mayor, le pregunto a Dios, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y cuando sí me muera, ¿me voy a morir bien o será doloroso? ¿Me llevarás dormida? Y uno empieza a pensar cosas raras cuando se pone así. Y déjenme decirles, darles una palabra a aquellos que están en sus 20s. Hay un salmo que dice, fui joven, pero ahora soy viejo. Y llegarán allí, créanme. Cada día están envejeciendo. Pero voy a escribir un libro titulado ¿Cómo madurar sin envejecer? Amén. Y en serio, estoy escribiendo un libro titulado Envejeciendo con Gracia. Digo, es que la edad es un número, pero el ser viejo es una forma de pensar. Dios no le contestará cosas así. Mire, yo no sé. Algún día se acabará y yo partiré. Si supieran exactamente cuán grandemente Dios usará a algunos de ustedes en este recinto, estarían tan llenos de sí mismos que sería patético. Bueno, esta es una declaración que escribí, quiero que la entiendan. El ser grandemente usado por Dios y mantenerse humilde requiere mucha madurez espiritual. De verdad. El ser grandemente usado por Dios y saber que no es uno, sino Dios, y que Dios no lo hace porque uno es tan bueno, sino a pesar de uno, y darle a Dios toda la gloria, toma mucha madurez espiritual. Debe quedarse en realidad muy cerca a Dios para manejarlo. Recuerdo que el Señor me dijo una vez, estás muy orgullosa de ti misma porque trabajas para mí, pero el problema es que no pasas tiempo conmigo. Y algunos de los más culpables al no pasar tiempo con Dios son los que están en el ministerio a tiempo completo. Yo cambié, amados, es el primer lugar donde voy a diario porque Dios me dejó saber, estoy segura al 100% que no puedo hacer esto sin que Él sea mi prioridad número uno.
Mis tiempos están en tus manos. ¿Qué pasa cuando Dios solo le muestra parte de él? Casi como un aperitivo. ¿Y sabe qué? Actúe con lo que sabe, pero no se preocupe de lo que no sabe. Vean, muchas personas no actúan hasta que lo saben todo. Así que nunca lo sabrán todo porque no actúan con lo poquito que sí saben. Tome cualquier oportunidad que esté enfrente de usted. Sea fiel en las cosas pequeñas, ¿verdad? Sea fiel en las cosas pequeñas. Sea fiel en las cosas pequeñas. Bueno, hermana Joyce, si yo tuviera $1,000,000, se lo daría a usted. No lo haría. Porque si tiene $10 y ni siquiera dio eso. Aquí está Salmo 31, 14 al 15. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mis tiempos están en tus manos. Rescátame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Habacuc 2:3. Porque aún la visión espera su tiempo designado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Si parece lenta, espérala. Seguramente vendrá, no se detendrá. Cada uno de ustedes que tiene un sueño en su corazón y ha estado esperando por mucho tiempo, quiero que cierren sus ojos y escuchen esto. Si parece ser lento, espéralo. Seguramente vendrá, no se tardará. Una vez más, si parece ser lento, espéralo. De seguro vendrá, no se tardará. Todos digan, en el tiempo correcto. Ahora, su jornada tal vez sea larga, pero puede decidir hoy que la disfrutará. Puede disfrutar el tiempo en que espera en Dios, si decide en su mente hacerlo. No sea movido emocionalmente. Jesús rehusó ser conmovido emocionalmente. No trate de dar a luz a algo prematuramente. Eclesiastés 3 dice, todo es hermoso en su tiempo. Pero no es tan hermoso fuera de su tiempo. Y el diablo le proveerá oportunidades a usted. Cuando yo estaba tan fuertemente queriendo que mi ministerio creciera y que fuera grande. Oh, Dios mío, era una cosa así, lo único que pensaba. Grande, grande, grande. Estábamos adictos a lo grande. Todo tenía que ser grande. Y un promotor, sí, hay promotores para los predicadores también. Yo estaba en California y él nos contactó y dijo, si firmas conmigo y me dejas ser tu agente, yo puedo encontrarte toda clase de oportunidades y hacerte famosa. Pues la tentación. Thank you.
podemos manipular el plan de Dios y comenzar a movernos. ¿Verdad? ¿Saben de lo que hablo? Pero esa tarde me acosté en la cama y oraba antes de ir a la reunión esa noche y sabía en el fondo de mi ser que no era lo que Dios quería que yo hiciera. Así que finalmente dije, bueno, Dios, o tú me promueves o nunca seré promovida porque no lo haré en la carne. Vamos, no cometa el error de tratar de hacer lo que Abraham y Sara hicieron, de comenzar algo ellos mismos, porque Dios no se movió lo suficientemente rápido para ellos. Y finalmente, déjenme decirles que la Biblia habla acerca de dos pactos, el antiguo y el nuevo. El pacto de obras, el pacto de la gracia, el pacto de trabajar y de seguir reglas y reglamentos y entonces pensar que se merece algo por ello. O el pacto de confiar en Dios, creerle a Él, ser obediente a Él y dejar que Él haga las cosas por usted, por causa de su favor. Está representado, están representados en Gálatas, habla de cómo son representados por dos mujeres diferentes, Agar y Sara. Y si ya se sabe... Pues está bien, si no, solo les contaré lo suficiente para que no estén totalmente perdidos. Dios le dio a Abraham una promesa que él tendría un hijo de su propio cuerpo. Pero él y Sara ya habían pasado los años para tener hijos. Así que tendría que hacer un milagro. Y en Romanos 4 dice, Abraham, ya que toda razón humana de esperanza no existía, esperó en fe. Vean, cuando uno ya no tiene ni una razón natural para esperar, puede esperar en fe porque Dios puede hacer lo imposible. Y dice que ninguna duda ni la incredulidad le hicieron titubear en lo que concernía la promesa de Dios. No piense que la duda y la incredulidad no vendrán en contra suya, vendrán. Deje que vengan, pero no deje que le cambien. Ninguna duda ni incredulidad le hicieron titubear en cuanto a la promesa de Dios. Así que él creyó a Dios. Pero en el proceso de esa espera, Sara tuvo una gran idea. Que ella tomaría a Agar, su sierva, y se la daría a él, a Abraham, como una segunda esposa. Pero ya sabemos, toda mujer en este lugar sabe que eso es una tontería. Y noté que Abraham no la rechazó tampoco, pero... Así que ella quedó embarazada, dio a luz a Ismael, su nombre significa hombre de guerra. Finalmente, al pasar de los años, y fueron varios, Dios sí visitó a Sara. Y ella tuvo un bebé.